Yo soy criado y nacido en Lota. Mi familia toda es de Lota. Mi papá, de hecho, es minero y constantemente nos hemos estado cambiando de lugares, pero él quiso que toda nuestra familia naciera en Lota. Y siempre ha estado el fútbol inculcado en nuestra familia. Toda mi familia es futbolera, de parte de papá y de mamá. Pero más mi papá es el que siempre ha estado ahí insistiendo en que juegue a la pelota y bueno, a mí obviamente también amo el fútbol y siempre ha estado acompañándome en todos los lugares que he estado. Nos fuimos a Calama y estuve en una escuela de Cobreloa. Luego de eso yo tenía 9 años y mi papá le salió un trabajo en Santiago y decidió venirse y con toda la familia. Cuando se surgió la posibilidad de que está Colo Colo, mi papá quería que fuera a probarme, que ya no quería que estuviera en una escuela porque ya había hecho escuela en Cobreloa y creía que ya estaba preparado y yo era un niño y no sabía nada, pero con solo jugar por Colo Colo estaba feliz. Bueno, al principio no era titular, de hecho, pasé sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, siendo banca, no citado. Pero siempre con la felicidad de jugar al fútbol y trabajando para algún día ser titular. Y en la sub-13 llegó el Cucho Salvatierra y él me dio la oportunidad de ser titular y gracias a Dios no la solté más. La primera pretemporada fue a los 15 años, recién cumplido con Pablo Guede. Y era un niño, ahí sí que era un bebé y estaba viviendo una película. Y ahora que estoy más grande, he agarrado un poco más de experiencia y ya me siento un miembro más del plantel y así me lo han hecho sentir mis compañeros, que por eso les doy las gracias por todo el recibimiento que me han dado. Fue muy hermoso, de hecho se me vienen muchos recuerdos bonitos en ese momento, como el cumpleaños de mi mamá, que el día pasado tuve que viajar a Coquimbo y no pude estar con ella en el día y le dije que si entraba, si me vestía, le iba a dedicar un gol y que ese iba a ser mi regalo. Y gracias a Dios se cumplió y fue un hermoso, hasta el momento, el momento más bonito que he vivido en mi carrera. Son muy buenos conmigo y creo que es porque siento la camiseta al igual que ellos, que yo soy un hincha dentro del campo de juego. Porque me he criado en Colo-Colo y soy canterano y les doy todas las gracias por el apoyo que siempre me dan, por las redes sociales o cuando me ven. Soy muy agradecido de ellos. Esta temporada quiero sumar más minutos, tratar de hacer goles y demostrar de lo que soy capaz.